ti. No quiero estar sin ti, te necesito, Dios. Velando por mi rey. Y hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra. Su novia ya está lista, el rey pronto vendrá. Y hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra. Su novia ya está lista y el rey pronto vendrá. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra. Su novia ya está lista. Santo,
Padre, en este día declaramos victoria. Declaramos, Señor, un culto poderoso donde tu presencia se manifiesta con poder. Espíritu de Dios, haz como tú quieras, papito lindo. Aquí estamos. Hoy vamos a alabarte y glorificarte, Señor. Te entregamos todo delante de tu presencia para que se haga tu voluntad en este día. Padre, te adoramos, te damos gracias. Levanta tus manos y dale fuerte ese aplauso al Señor. Dale fuerte, 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 dale gracias. Porque te ha permitido llegar un día más. Dale gracias porque estás aquí en su casa. Dale gracias porque Él es bueno, porque su amor es misericordia y para siempre. Dale fuerte, 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 fuerte. Que en ese aplauso se vaya todo lo que se mueve en los aires, todo el cansancio. Que el Señor tome el control de este servicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, dale fuerte ese aplauso al Señor. Dale gloria, dale honra, dale alabanza al que vive, al que reina. ¿Cuántos creen que su presencia está en este lugar? ¿Cuántos creen que Él ya se está paseando en este lugar? Aleluya, ¿cuántos han venido a buscar algo nuevo? Algo fresco delante, amén, de su presencia. Amén, hoy es un día donde hay que rendirnos, donde hay que buscarlo de todo corazón a Él. Amén, donde hay que ofrecerle nuestra mejor adoración y nuestra mejor alabanza a Él. Amén, porque Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda adoración, de toda alabanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tus manos y vamos a adorar al Señor en ese día. Y vamos a declarar que los cielos se abren sobre esa casa. Aleluya, Señor, te adoramos, Espíritu Santo. Mientras los cielos se Santo Espíritu.
y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, Espíritu ven. ¿Cuántos declaran en esta tarde que los cielos se van a abrir sobre esta casa? El Espíritu Santo está en este lugar y creemos que donde está su Espíritu hay libertad. Tiene que haber rompimiento. Los cielos se tienen que abrir sobre este lugar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Amén. Todo tiene que huir. Toda tiniebla, toda atmósfera que no es de Él, tiene que irse en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo, Jesús, oh, Él está en este lugar. Aleluya. Huyen los demonios, tiembla el enemigo al proclamar tu nombre. Los cielos se abren, no hay enfermedad. Declaramos libertad. Huyen, huyen, dile. Con tu mano en alto y hay una unción aquí y cayendo sobre mí y llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu declara y mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder.
a ser igual. Oh, cuando tu presencia entra en mi vida, ya no podemos ser igual. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Estamos en tu presencia, ven, revélanos tu gloria, díselo, y te adoramos, gran yo soy, te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia, ven, revélanos tu gloria. Vamos, dile, te adoramos y te adoramos. Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles alto. Y los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles alto. Y los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles alto. Estamos en tu presencia, ven, revélanos tu gloria. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia, ven, revélanos tu gloria. ¿Cuántos quieren que esa gloria se les revele en este día? ¡Aleluya! ¡Dale grito de júbilo! ¡Gloria! ¡Grito de guerra y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y ese grito de guerra! ¡Y ese grito de júbilo! ¿Cuántos están preparados para alabar? Lo escuché. ¿Cuántos están preparados para alabar? ¡Gloria! Vamos a alabar al Rey. Vamos a darle la mejor alabanza. ¡Vamos, iglesia! Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo vivo, yo soy libre. ¿Cuántos libres hay en esta noche?
adorará. Las tinieblas subirán. Decláralo. Por ti yo grito. Declara. Yo soy libre. Yo soy libre. Está muerto, él está vivo, mi Cristo no está muerto, él está vivo, mi Cristo no está muerto, él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser, mi Cristo no está muerto, él está vivo, mi Cristo no está muerto, él está vivo, mi Cristo no está muerto, él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Lo siento en todo mi ser. Y la tengo. Está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Aleluya. Y hay un gozo que no puedo parar. Decláralo. Y hay un gozo que no puedo parar. Y hay un gozo que no puedo parar.
son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que sacan para mi historia. Hay un gozo que no puedo parar, y hay un gozo que no puedo parar, y hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que sacan. Decláralo, el pueblo. Y hay un gozo que no puedo parar. Declara. Hay un gozo que no puedo parar. Con esa cara no, vamos, más fuerte. Decláralo una vez más. Y hay un gozo que no puedo parar. Vamos, estamos locos. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que salen. Y ese grito de tu vida. Y hay un gozo que no puedo parar. Y hay un gozo que no puedo parar. Y hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Empieza a moverte ahí donde estás. Estamos gozosos. Hay una fiesta. En cada culto es una fiesta. Y tú lo tienes que demostrar. ¡Aleluya! ¡Gloria! Y el movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Y el movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El manantial se convierte. Convierte en río, después en
gloria y demuestra tu gloria y demuestra tu gloria aquí y ahora. Sí, Señor. Y demuestra tu gloria y demuestra tu gloria y demuestra tu gloria aquí y ahora. Santo. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, y una vez más demuestra tu gloria y demuestra tu gloria. Cierra tus ojos por un demuestra momento y díselo. Tu gloria. Yo quiero que tú me sumerjas. Demuestra yo quiero que tú me vuelvas de esa gloria. Ahora. Santo. Y demuestra tu gloria. Y demuestra quiero tu gloria, papá. Quiero tu gloria, papito. Demuestra tu gloria aquí. Así que pasamos a los anuncios. El día viernes hay reunión de hombre. Yo me río, no saben por qué, pero el día viernes lo lidera el profeta la reunión de hombre. Así que acá dice 7:30, por las dudas, háblenlo con él. Yo sé por qué se los digo. Así que el día sábado hay ensayo de danza a las 9 de la mañana, amén. Y a las 11 de la mañana del mismo día sábado hay danza de las más chiquititas, amén. Así que ahí yo veo un par de danzarinas. Así que ahí están, lo pueden hablar con Mili, que está liderando ahí. El día domingo hay reunión general a las 7:30. Y el día martes ha cambiado el nombre, así que es reunión de milagro y liberación. Así que le damos la gloria al Señor. Así que ya no es más sanidad. Ahora estamos en tiempos de ver milagros. La profeta ya lo ha declarado, así que ya no van a ser martes. Va a ser diferente, amén. Así que están todos invitados para la reunión del martes, para todas las reuniones. Si pueden invitar a un conocido, a un amigo, no tiene que por qué ser conocido. Uno cuando va evangelizando, saben que todas las almas son para el Señor, amén. Así que le damos gloria al Dios, amén. Gloria a Dios, dale fuerte ese aplauso al Señor. Dale gloria, dale honra, dale alabanza al que vive. ¿Cuántos pueden dar grito de júbilo? ¡Grito de guerra! Vamos a seguir alabando al Señor en esta tarde. ¿Cuántos van a declarar que los muros van a caer en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! Y ese grito de guerra. Y cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico. Cuando yo grito
fuerte aplauso al Señor, vamos. Alguien que le dé gloria, alguien que le dé honra en esta noche, vamos, vamos, vamos. Decirle al que está a tu lado, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo en esta noche. Alguien que eche más leña a ese fuego en esta noche. Que se mantenga encendido el poder, la gloria, la unción de Dios sobre tu vida. Alguien que produzca un derramar de la gloria de Dios. Aleluya. Decirle al que está a tu lado, tenés cara de que estás procesado, hermano. Qué bendición. Qué bendición, ¿cuánto lo cree? Decirle al que está a tu lado, Dios le dice al profeta Jeremías, martillo me sois y arma de guerra. ¿Cuánto conocen esa palabra? Pero para que nosotros seamos un arma de guerra, Dios primero tiene que haber en nuestra vida un proceso sobrenatural. Dios toma, aleluya, nuestra vida como está y tiene que comenzar a formarla. Cuando el herrero tiene que hacer un arma de guerra, tiene que hacer una espada, como la Biblia muchas veces declara que nosotros somos, toma un pedazo de metal y lo pone en la forja a alta temperatura. Cuando ese metal comienza a ablandarse, cuando ese metal que somos tú y yo comienza a dejar los problemas, comienza a dejar las circunstancias, comienza a dejar las aflicciones, comienza a ablandarse, Dios dice, bueno, ahora que estás blando, te voy a tomar y lo próximo que voy a hacer es golpearte. Ay, Dios tiene que tomarnos y golpearnos, y golpearnos, y golpearnos, y golpearnos, y golpearnos, hasta que llega un momento, que ahí donde la Biblia declara que cada uno tiene una medida de fe, Dios dice, bueno, ya esta arma está preparada, pero ahora tengo que hacer algo, antes de recibir la unción, tiene que volver al fuego, tiene que volver a la forja. Y otra vez Dios nos mete a la forja para ver si no queda ninguna ruptura en nosotros, para ver si no queda escoria en nosotros, para ver si no hay nada oxidado en nosotros. Dios nos tiene que mandar al fuego de nuevo. Y luego que nos saca del fuego, ahora dice, bueno, ahora sí está listo. Las armas, las espadas, el metal, aleluya, para ser templado, para que tengan dureza a la hora de golpear, a la hora de cortar. Luego de salir del fuego tiene que ser metido en el aceite. Yo no sé en qué etapa estás, si estás en la etapa de la forja, si estás en la etapa que Dios está ablandándote, si estás en la etapa donde Dios te volvió a meter al fuego, pero llegará el momento que serás templado en la unción y en la gloria y en el poder de Dios. Yo no sé en qué etapa estás, pero te aseguro que el aceite del Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y esa leve tribulación momentánea hará que la gloria de Dios resplandezca en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche. Yo quiero que salga por un momento de su comodidad. Vaya y bendiga a un hermano. Vamos, vamos. Vaya y bendiga a un hermano. Este es un momento importante. Gloria a Dios. Y ahí donde está, que lo está saludando, decirle, voy a comenzar a orar por vos. 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 Porque la Biblia aquí nos va a enseñar algo. Hay un poder cuando tú y yo oramos por nuestro hermano. Hay un poder cuando nosotros levantamos un clamor delante de la presencia de Dios por un hermano. Job capítulo 42, versículo 10. Qué poderosa palabra. Creo que te van a empezar a dar ganas de orar por tu hermano. Dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job.
quitó Jehová la aflicción de Job. Y cuando él hubo orado por sus amigos, ay, 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 alguien va a empezar a orar por el que tiene al lado. Alguien va a comenzar a orar por el que tiene al frente. Alguien va a empezar a orar por sus amigos. Aleluya. Y cuando hubo orado por sus amigos, aleluya, y aumentó al doble todas las cosas que le habían sido dadas a Job. Y aumentó Dios el doble. En la Biblia 9:60 dice que Dios le restituyó el doble de lo que él había perdido. Pero primero Dios toma a Job y le dice: ora por tus amigos. Y todos conocemos el proceso de Job. Todos conocemos que sus amigos habían estado por un tiempo con él, pero luego criticaban a Job, no entendían el proceso de Job. Y Dios le dice: a esos que te criticaron, a esos que no te entendieron, a esos que te prejuzgaron, a esos te voy a mandar para que tú ores por ellos. Y cuando tú ores por ellos, yo voy a restituirte el doble de todo lo que el enemigo te arrebató. Te voy a restituir el doble. Una vez que levantes una oración, yo, Job, voy a restituir. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Que Dios va a restituir el doble. Por eso es muy importante, y Jesús lo explica de esta manera: antes de que vayas a ofrendar, si tienes un problema con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu mamá, con tu abuela, si tienes algún problema, ven, deja tu ofrenda, ve y pide perdón. Porque para nosotros recibir lo sobrenatural de Dios, nuestra alma tiene que estar totalmente sana delante de Él. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Así que levanta tu mano de prosperidad, levanta tu ofrenda ahí donde estás. Aleluya. Levanta tu diezmo, levanta tu obediencia. Y vamos a orar en esta noche. Voy a orar por ti, creyendo que Dios va a restituir el doble de aquello que el enemigo te arrebató. Aleluya. Padre, en esta noche te damos gracias. Dios mío, venimos delante de tu presencia a presentar nuestra obediencia. Señor, no pasamos con aflicción, sino que pasamos con gozo, con alegría. Señor, porque sabemos que estamos sembrando en tu reino. Y Señor, tú eres aquel, aleluya, que puede restituir el doble de aquello que el enemigo nos robó. Por eso yo creo que viene un tiempo de restitución para esta casa, un tiempo de restitución para mis hermanos, un tiempo de restitución para los ministros. Padre, lo declaro en esta hora, Señor, que las ventanas de los cielos se están abriendo en este instante para bendecirnos, Señor, a causa de nuestra obediencia. Tú reprendes al devorador, tú reprendes al devorador a causa de nuestra obediencia. Dios mío, los milagros sobrenaturales van a comenzar a ocurrir. Señor, declaro, aleluya, tu poder y tu gloria sobre nuestra casa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Alguien que diga amén? Viene mi mejor temporada, los gozos que ciegos estaba, hoy se llena mi devoción con el poder de mi fe. Viene mi mejor temporada, los pozos que secos estaban.
Gloria a Dios, denle fuerte ese aplauso más fuerte. ¿Cuántos están gozosos? Vamos, cierren sus ojos y aplauda. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Estamos en victoria, vamos, dele gloria. Hoy es jueves de intercesión profética, así que vamos a interceder por la familia, vamos a interceder por los parientes, vamos a orar para quitar toda maldición. Así que ahí donde estás, amén, como te salga, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos aquí en tu presencia, Señor. Señor, en un jueves de intercesión profética congresional, Señor. Padre, aquí cada uno, Señor, va a levantar un clamor al cielo, Señor. Hoy vamos a golpear la puerta, Señor, del reino. Señor, porque dice, golpea y se abrirá, pedí y se os dará, busca y hallaréis. Esa es la regla de oro, la oración es sobrenatural. Por eso, Padre, oramos, señores, por esta ciudad de Longyang. Oramos, Padre, por el avivamiento, señores, por ese despertar, señores. Ven, amado, ven, ven pronto, ven, deseado de las naciones. Tú eres el único que puede cambiar a cada ser humano aquí, Padre. Tú puedes cambiar esta sociedad de Longyang. Tú puedes terminar con la droga, con la delincuencia, señores, con toda moralidad sexual, con todo lo que no es tuyo, Padre. El poder de tu Espíritu Santo es el que puede deshacer toda obra del enemigo. Por eso ahora, Padre, tomamos la autoridad que tú nos has dado y atamos al hombre fuerte, señores. Atamos todo principado, toda potestad, todo gobernante, toda hueste de maldad, señores. Los arcángeles ahora, señores, tu príncipe Jesús, están a disposición, Padre. Señores, clamamos a ti, señores. Señor, nosotros somos insignificantes, Señor, pero tú puedes dar la orden ahora, Señor, a tus príncipes, a los arcángeles, y pueden terminar con los principados que están gobernando en esta ciudad, aún en las naciones, ahí en Colombia, Padre amado, en México, en Brasil, en Chile, Señor, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, Señor, en Perú, en Ecuador, señores, oh, Panamá, Padre amado, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica, Puerto Rico, oh, Rabracanda, Rabrasaya, República Dominicana, Haití, Padre amado, Señor, cada rincón, Estados Unidos, oh, Padre, Europa, Medio Oriente, Padre, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, pero nos enfocamos ahora por cada familia, Señor, por cada matrimonio, Señor, ahora, Señor, que nos vamos contra todo principado, contra toda potestad, contra toda hueste de maldad, contra todo espíritu de influencia que quiere traer locura, depresión, desánimo, suicidio, muerte. Ahora lo reprendemos y lo echamos fuera, Padre. Declaramos la vida, porque tú eres vida. Jesús es vida, Jesús es vida. Y ante ese nombre que es sobre todo nombre, toda rodilla se doblará. Ahí está ese hombre duro, ahí está esa mujer dura, ese joven, esa jovencita que no quiere saber de nada de Dios. Pero en el nombre de Jesús ahora se rompe toda cadena, se pudre todo yugo, se deshace todo mal. En el nombre de Jesús ahora me voy contra los lugares altos, me voy contra los principados, las potestades, los brujos, Señor, ahora los hechiceros, señores, los mentalistas, Padre, todo aquello que traba ahora, Señor, toda masonería, Gauchito Gil, Salamerte, Señor, Umbanda, Kimbanda, Candomblé, Señor, ahora, señores, demuestra que tú eres nuestro Dios, y esta noche ha descender un fuego santo. Un fuego santo en cada hogar, en cada casa, en cada familia, señores. Me uno a cada hermano, Señor, que está aquí orando, que está orando por un hermano, por una hermana, por un padre, por una madre, por un hijo, por una hija. Oh, Espíritu Santo, Señor, a veces no sabemos orar, pero tu Espíritu Santo que está aquí, Señor, Él intercede y ahora está intercediendo. Ebramaya, Rabacanda, Rabrasaya. Padre, ahora oramos por la nueva Jerusalén, avivando generaciones, Villa Gesell. Padre, que pueda ser empoderada con visiones. Oramos, Señor, ahora en Neuquén, Padre. Señor, la nueva Jerusalén. Y declaramos una noche de liberación, de sanidad.
en el nombre de Jesús Padre, los demonios se sujetan ahora. Oramos por la Nueva Jerusalén, Río Negro, Cipolletti ahora, Señor. Declaramos que ahora en su culto, Señor, oh, vivirán lo sobrenatural, Señor. Liberaciones, sanidades, conversiones ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre. Declaramos Colombia ahora, Colombia, la Nueva Jerusalén, en Cartagena, Colombia ahora. Padre, tú estás preparando el lugar, Señor. Ya está, Señor. Padre Julio, Señor. La Nueva Jerusalén avivando generaciones. Cartagena, Colombia. Señor, y de ahí, señores, Santa Marta, Colombia. También, Padre amado, la Nueva Jerusalén avivando generaciones. Bogotá, Colombia, Padre. Oh, Señor, en el barrio, Señor, la espera. Ay, Dios mío. Ahora, 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 Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, ahora, Padre amado, oramos, intercedemos por aquellos hombres y aquellas mujeres que tú vas a levantar en este tiempo. Oramos por cada uno que está aquí, que está pasando pruebas, que está pasando dificultad, que está teniendo lucha, Señor, en su carne. Señor, declaramos la unción que rompe los yugos de opresión, que rompen las ataduras, Señor, y esos ministerios. Esos ministerios se desatan. La pasión por el servicio, Padre, este año 2024, Señor, se levantará en la Nueva Jerusalén, Señor, avivando naciones, Señor. Se levantará una generación nueva de guerreros, de profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por los niños, Espíritu Santo en ellos, Señor, todos juntos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que para recibir la promesa, Señor, desde el que mama, Señor, o sea, que toma pecho el bebé, hasta el anciano, la novia, el novio, el joven, la jovencita, el sacerdote, el más ungido, el que barre todo tu pueblo, desde la entrada en el altar. Dice tu palabra que tenemos que desgarrar nuestros corazones, y eso no lo han entendido mucho. Amén. Por eso se trata de desde el más pequeño hasta el más grande. Tienen que ser adoradores, y este es el tiempo que los niños tienen que empezar a adorar. Brahmaya Rama Kandara Brasaya, Padre, Señor, tu espíritu sobre los niños, Señor. Oh, despierta a esos adoradores verdaderos, Señor. Esos ministros, Señor. Oh, que tienen, Señor, una virginidad espiritual, donde todavía no hay una maldad, Señor. Que en este tiempo puedan ser levantados, Señor, con poder y con gloria, en el nombre de Jesús. Levanta ahora por tu familia. Ora, 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 levanta tu mano. Espíritu Santo, adorarte, yo quiero exaltarte. Me rindo a levanta tu mano, tú que estás del otro lado mirando también. No quiero estar sin ti, te necesito, Dios. Muévete otra vez. Ahora, Cartagena, Colombia, pero ahora me traslado a Bogotá, barrio La Estancia, ahora al comienzo de la loma. Padre, declaro ahora que algo va a pasar en ese lugar. Algo va a pasar. Toda esa gente que está reunida ahora. Ebra Maita Rapra Sorrebrequeya. Oh, ese lugar se transformará en un lugar de adoración. Todos los que entren en ese lugar, ahí en el barrio La Estancia, ahí en el Chino, ahora, Padre, declaro que sentirán tu gloria, sentirán tu presencia. Espíritu Santo, ahora empieza a tocar a la hermana Aldisa y a su esposo y a todos los que están ahí, Padre. Señor, declaramos
2024 será año de liberación, restauraciones, y será año de conquista en el nombre de Jesús. Tu presencia ven y llena, llena. Adórale, adórale. Ven, trae tu presencia, ven y lléname, Señor. Ven, trae tu presencia, ven y llena, llena. Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Ven y llena. Oh, Espíritu de Dios, ven. Oh, Espíritu, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y llena. Llénanos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y llena, llénanos. Díselo, Espíritu Santo, pídeselo, pídelo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y llena. Espíritu Santo, vamos, clama, pídelo, Él es el deseado. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y llena, ven y trae tu presencia. Ven, trae tu presencia y ven y lléname, Señor. Ven, trae tu presencia, ven y llena, llena. Presencia, ven y lléname, Señor. Ven y llena, llénanos. Aleluya, cuánto puede dar ese aplauso a Dios y a su nombre. Toma asiento. Ya Eduardo los hizo saludar, le damos gracias a la alabanza que le han dado duro. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decirle a que tenés cerca, estamos más que bendecidos. Amén. Mañana estamos de reunión en la Nueva Jerusalén, Avivando Generaciones, Villa Gesell. Amén. Mañana tenemos que llevar, ahí tenemos parte de la silla que tenemos que llevar para allá. Una bendición. Así que mañana vamos a estar trabajando. Y el domingo se está inaugurando para todos. Mañana tenemos reunión allá. Los días de reunión allá son miércoles y viernes y domingo a la tarde. Amén. Así que bendecimos todo Villa Gesell, que está ahí. Está expectante a lo que va a pasar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que bendecimos. Bueno, Neuquén y Río Negro están de servicio también ahora. Ellos tienen los mismos días que nosotros. Creo que en Río Negro empiezan a las 8 igual que nosotros, y 7:30 empiezan en Neuquén. Amén. Así que den un aplauso por eso. El 9 estamos viajando. El 9 estamos viajando con la profeta para Neuquén. Vamos a estar en las iglesias de allá. Amén. Ministrando los pastores. Vamos a tener un tiempo allá con la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque se viene el aniversario de la Nueva Jerusalén Avivando Generaciones, Río Negro, Cipolletti. Amén, que son los primeros días de julio, y a su nombre. Así que tenemos que ir preparando todo eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ya vamos viendo qué vamos a hacer, porque tenemos que empezar a edificar la iglesia. Amén. Dale un aplauso a Dios. Ya tenemos en Río Negro, tenemos la media hectárea donde vamos a edificar iglesia. Va a ser todo iglesia, media hectárea. Donde va a ser todo iglesia. Amén. Y creemos que este año ya vamos a empezar a hacer las bases. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar todo con alambre el lugar nuestro. Amén. Así que denle un aplauso a Dios. Vamos a trabajar. Y ya era empezar a levantar el templo propio allá en Río Negro, Cipolletti. Así que le damos gracias al Señor. Y creo que en julio, no sé si julio viene agosto, ¿no? Bien, ¿no? Yo creo que agosto vamos a estar por Bogotá,
Amén. O por ahí vamos a estar entre agosto, porque vamos a estar varios meses ahora cuando vaya para allá, porque vamos a establecer la Nueva Jerusalén, la primera Nueva Jerusalén Internacional, que va a ser en Cartagena, Colombia. Amén. Está muy expectante. Y ahí, mientras estaba ministrando hace poco en Colombia, estuve en Santa Marta. Dios me llevó hasta Santa Marta, que es una bendición. Los hijos cuando lleguen allá, yo todavía no llegué, pero ahora cuando vaya voy a llegar, porque en Santa Marta vamos a abrir otra Nueva Jerusalén Avivando Generaciones. Den un aplauso a Dios. Ahí sí bendecimos la familia, amén, de allá de Santa Marta, las familias que hay en Santa Marta. Pero es algo tremendo, porque la parte de Cartagena, la parte de Santa Marta, Barranquilla, eso es todo como si fuera el Caribe, es parte del Caribe, ¿no? Y es algo muy loco, porque Santa Marta es parte del Caribe, tiene unas playas hermosas, pero tiene sierras, y abajo usted tiene Caribe, y si usted sube arriba tiene nieve. Eso es algo sobrenatural. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios? Porque eso lo puede hacer Dios. O sea que hoy usted se puede pasar un día de playa, calor que sobra, y decir, bueno, a la tarde me voy con el auto y me subo hasta allá a la Sierra Nevada, hasta un punto, y después de ahí se tiene que subir a hacer caminata, ¿no? Pero sube allá arriba hasta la Sierra Nevada. Eso es una locura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que mira al que tenés al lado, decirle, hay una palabra que se te va a cumplir a todo lo que estamos acá. Repita conmigo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios está preparando para ti. Mira que están al lado, decirle, Dios está preparando cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a tu corazón. Así que yo les digo a la alabanza, sáquense los pasaportes. Lo único que les digo. Y a su nombre. Y a los ministros también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la bendición va a ser grande. Viene mucho trabajo, muchas campañas, muchas conquistas, muchos eventos. Amén, donde vamos a ir por las almas. Por eso la alabanza tiene que aún crecer aún más. Si yo tengo que ir con la alabanza para Colombia, amén, tiene que quedar una alabanza acá. Tenemos que formar las alabanzas del otro. Por ahí el viernes estemos con mi amigo Juancho. Amén. No sé si está viendo ahí. Bueno, no creo que esté viendo, pero bueno, él me conoce. Se ríe, Melo. Ahí me dijo que le estuvieron. Así que saludamos a nuestro hermano Juancho. Amén. Él es ciego de nacimiento, pero es un adorador tremendo. Amén. Así que ahí vamos a ver si el domingo está con nosotros allá, porque está en la costa. Así vamos a ver si lo hacemos parte. Lo que pasa es que está medio lejito de Villa Gesell. Entonces el tema es que hay que buscarlo. Pero algo Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero que vaya conmigo al capítulo 11 de Deuteronomio, y también vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo, así lo tiene, 14, versículo 15 de Juan, y en Deuteronomio 11 lo vamos a leer completo. Vengo con los hombres hablándole, y tienen como tarea Deuteronomio 28. Amén. Pero eso es parte. Cuando usted se mete en la profundidad, ¿cuántos quieren conocer a Dios? Amén. Yo te voy a dar herramientas espirituales para que tú entiendas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Entonces, nunca vas a ser bendecido por Dios si no conoces a Dios. Y no conoces lo que le agrada a Él, Dios no te va a bendecir. ¿Me va entendiendo? Entonces vamos a hablar del Padre, y vamos a hablar del Hijo, y vamos a hablar de nosotros. Diga conmigo, vamos a hablar del Padre ahora en Deuteronomio, vamos a hablar del Hijo en Juan, y después vamos a hablar de nosotros en Santiago. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice fuerte. Nos vamos a detener, si no me equivoco, en el 25. Después de leerlo, a ver, ya le voy a decir, porque vamos a leer bastante. 26. De todo esto que vamos a leer, el 26 es donde nosotros tenemos que tomarlo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tiene como título La grandeza de Jehová. Y dice así: esto es un mandamiento. Digo conmigo, mandamiento.
Y dice, hablando Moisés al pueblo, es más, le voy a contar, no es Moisés, escuche esto. Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios. Lo que usted va a leer acá, el pueblo lo estaba escuchando. El pueblo escuchaba como Dios hablaba con Moisés y era como trueno. Tenían terror, tenían un miedo tremendo. Amén. Entonces dice la grandeza de Jehová como título y dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos un día por semana. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Mira que está al lado, sirve. Dios quiere que lo conozca. Amén. Esto es parte del primer mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Voy a repetir el primer versículo. Y dice: amarás pues a Jehová, tu Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: no es tan solo mi Dios, sino que Él es mi Padre también. Y a su nombre. Amarás pues a Jehová, tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y su mandamiento todos los días. Decirle a que está al lado, decirle: esto no es para los hermanos wichi wichi. Mira que está al lado, no es para, vos sos wichi wichi. El wichi wichi es que tiene un pie acá y un pie acá. Un pie en la iglesia y otro pie acá, es wichi wichi. Hoy cumplo, porque pero cuando me tira para este lado, ya no amo al Señor. Versículo 2. Presta atención porque es Dios hablando. Y dice: comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Dotán y Abirán, hijo de Eliá, hijo de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con su familia, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Hermano, usted ni yo vimos lo que ellos habían visto. Ahora estaban escuchando a Dios. Y para, escúcheme bien, para entender eso, usted tiene que ir a Éxodo. Y en Éxodo usted va a ver, cuando habla de que abrió en Coré la tierra, que había unos rebeldes que no querían obedecer, que querían seguir con el... Entonces Dios lo dividió y Moisés le dijo: ¿quién está con Dios? Los que estén con Dios, hizo una niña, vengan conmigo, y los demás quédense. Y la tierra se abrió y se comió a todo ese pueblo que era parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces Dios lo saca de Egipto con mano poderosa, manda las 10 plagas. Le dije el otro día, hablando de la Pascua, amén, ¿qué significa la Pascua? Que es pasar sobre. Es la última maldición que le manda a Egipto, que iba a matar a los primogénitos. Con Dios no se juega, pero donde está la sangre del cordero no hay muerte, no hay enfermedad. Levante su mano. Yo le hago una pregunta: ¿a dónde tiene ahora la sangre del cordero usted? Usted tiene que tenerla sobre usted, no en sus pies. Entonces Dios le da una carta de presentación y en el versículo 1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás. Y le dice: porque sabes cómo es Dios, sabe lo que ha hecho, que te ha librado, sabe lo que le pasaron a los egipcios, sabe cómo abrió el mar y ustedes pasaron en seco, y cuando venía Faraón atrás de ustedes, que le venía ahí soplando la nuca para matarlo ya, cómo cerró las aguas y los mató a todos y los sacó con mano poderosa. Y Dios le está diciendo: ¿y cómo hizo señales? ¿Cómo bajó al monte Sinaí en una nube, en trueno, fuego?
y a su nombre. Entonces entramos en el 8. Y otra vez vuelvo a repetir: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Mire lo que dice aquí: el guardar su palabra significa tomarla y ponerla por obra, porque es provechoso para mí. Porque mire lo que dice: guardad pues todos los mandamientos que yo prescribo, versículo 8, para que seáis fortalecido. Mira que están al lado, sigue, fortalecido. Muchas veces, escuche lo que le voy a decir, muchas veces usted no puede entrar a tomar la bendición, lo que Dios le entregó. ¿Sabe por qué? Porque no se fortaleció en la palabra. Ellos habían inspeccionado, del otro lado estaban los hijos de Anac, los gigantes. La tierra de Canaán era provechosa, pero si ellos se fortalecían en la palabra, quería decir que ellos estaban en el reino de Dios. Y cuando pasaran al otro lado, se iban a encontrar con los enemigos. Pero como ellos iban a estar fortalecidos, los enemigos iban a caer y le iban a entregar lo que ya Dios le había entregado. Hay alguien que tiene tu bendición, hay alguien que tiene tu tierra, hay alguien que tiene la bendición tuya. El tema es que muchas veces no lo puedes tomar, es porque no estás fortalecido. Y hay una sola forma de fortalecerte, y esa es guardando la palabra. Alguien que diga amén. Es como que tú vayas a querer a los gigantes sin guardar la palabra. Los gigantes representan el mundo espiritual, los demonios. Y tú digas, yo me voy a, esa casa va a ser mía. Y tú te metas en el campo de mi casa y no guardaste, no te fortaleciste, no cumpliste con los mandamientos. Vas a salir corriendo. El gigante te va a matar. Muchas veces, por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia. Diga conmigo, sufre violencia. Cristo bajó todas las bendiciones. Cristo ya te bendijo, no te va a bendecir. Él ya nos bendijo, y dice la Biblia que nos sentó en lugares celestiales. El tema es que si nosotros no nos fortalecemos con la palabra, que el diablo conoce la palabra, el diablo también te va a decir, ah, vos me querés tomar esto, pero vos me estás robando, vos querés esto y todavía andan en chisme, vos todavía no perdonás, vos... Porque no guardo el mandamiento que Dios nos da. Jesús, al guardarlo, le dijo: escrito está, no voy a hacer lo que vos quieras. Aún me estás queriendo engañar con la palabra, pero yo te digo, también escrito está. Me va entendiendo. Jesús guardó la palabra y la puso por obra. Cada vez que la ponía, se fortalecía. Y cada vez que Jesús era fortalecido, el enemigo menguaba. Mira que tenés a los siles. El diablo va a empezar a soltar las cosas que te pertenecen por Cristo, porque Él lo recuperó en la cruz del Calvario. Ahí hubo un intercambio de sanidad, de liberaciones. Escúcheme bien, en la finanza, en lo material, en la salud, escúchame bien, en lo espiritual, todas las bendiciones Él las bajó, y hay un intercambio en esa cruz. Él se llevó nuestras enfermedades, Él se llevó nuestra rebeldía, Él se llevó nuestra dolencia, Él se llevó nuestra pobreza, Él se hizo pobre para que nosotros seamos bendecidos. El tema es que si no lo fortalecemos, no vamos a poder cumplir con lo que dice la palabra: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. No va a ir, huir nunca. Si tú eres un hermano wichi wichi, o un flojo o una floja, que no puede cumplir con una sencilla palabra. Entonces voy a leer el 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que sea fortalecido. ¿Cuántos vinieron a fortalecerse hoy? Y dice, y entréis a, y dice, y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestro padre, a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Mirad que tenés al lado, decirle, hay unas de bendiciones que te están esperando, amén, pero como no guardan la palabra, están retenidas. El mundo espiritual invisible se hace visible. Lo que no es se hace
a través de la palabra. Cuando yo obedezco, amén. Mira que te han dado, si tú entiendes, este año te vas a fortalecer tanto en la palabra, que no terminará el año y tomará lo que te pertenece. Alguien antes que termine el año va a tener casa propia. Alguien antes que termine el año va a tener su auto propio. Escúcheme bien, Dios tiene que solventarte para que el mundo cambie. No se trata de que tú le pidas y lo hagas con su fuerza. Se trata de guardar la palabra. Dios lo va a hacer conforme su palabra. Y Él está diciendo, para que sea bendecido, para que tome. ¿Alguien está entendiendo? No para que tome un vaso de café, un vaso de vino. Escúcheme bien. Alguien este año, si se fortalece y camina en la palabra que le estamos prescribiendo, intimando y enseñando hoy, este año vas a dar testimonio de la gloria de Dios. Yo no sé, alguien se tiene que volver loco y decir, wow, yo no quiero cumplir la palabra, pero cuando yo cumplo la palabra y la pongo por obra, me estoy fortaleciendo, y al fortalecerme le voy a pisar la cola al diablo para que me suelte mi bendición. Alguien que aplauda y le dé gloria a Dios. 9. Y para que os sean prolongados los días. Yo no sé quién habló de Job, pero dice que cuando él oró por sus amigos que lo acusaban, buscaban la vuelta, porque él era tan recto y enseñaba de Dios. Entonces le buscaban la vuelta y decían, ah, a vos te vino esto porque hiciste todo delante de Dios. Y él no había pecado delante de Dios. Él estaba siendo probado. Y ellos hablaron mal de él y lo juzgaron mal. Hasta que un día le dijo, mire muchachos, ya está. Hasta acá llegué con usted. Mire, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando Él venga, sé que me hallará inocente de todo lo que estoy viviendo. Ustedes sigan hablando. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo nacerá. Yo sé que Él va a morir y va a resucitar. Y ese día que resucite, yo voy a resucitar con Él. ¿Alguien está entendiendo? Y para que sean prolongados los días sobre la tierra, versículo 9, de la cual juró Jehová a vuestro padre que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Mirá que está al lado de decirle, hay una tierra, hay bendición. Escuche, Jesús está a la diestra del Padre, y el Padre, porque Él cumplió la palabra y venció al diablo, lo derrotó, Dios le dio el universo. El planeta Tierra completo es de Jesús. Y el universo es de Jesús. Dios se lo dio a Jesús. Y Él es nuestro hermano mayor. Y nos hace heredero y coheredero juntamente con Él. Mira que están al lado de decirle, hoy camina sobre un lugar, o alquila, o está en un lugar que no es tuyo, que se lo tiene que comprar al ser humano, pero ya te pertenece, por derecho legal espiritual de Dios. Va a haber un día que se va a desatar y vas a poseer lo que Cristo ya ganó. Escuche, ellos tenían que cruzar al otro lado. Estaban los gigantes, había mucha gente de guerra que tenían la tierra, habían levantado murallas altas. Estaban, y Dios dijo, Jericó va a ser de ustedes. Y uno dijo, somos como langosta, y no pudieron tomarla. Y Dios le dijo, den 7 vueltas. Y el séptimo día, den 7 vueltas. Solo dieron vuelta. Y por esa obediencia, porque pusieron por obra lo que Dios le dijo, los muros se cayeron y ellos pasaron a tomar la tierra. Yo no sé si alguien está entendiendo, pero cuando no cumplieron, porque Dios dijo, de Jericó no tomarán nada. Y ahí una familia tomó anatema, tomó oro, plata, manto babilónico y lo escondió. Y fueron a una ciudad más chiquita que Dios le había conquistado y lo sacaron matando a los de Israel. Y Josué dice, ¿por qué este más chiquito? Y no, Josué, no es tu culpa. Alguien no cumplió mi palabra. Y si no me cumplen mi palabra, no están fortalecidos. Y un ejército más chiquito los va a destruir. Saquen el anatema. Saquen la desobediencia. Saquen lo malo. Esto no solo es tomar una tierra, eso es tomar una familia, tomar un matrimonio, tomar hijos. Todo lo que el diablo te robó, todo lo que él
tiene, que lo está poseyendo, que no está en el camino, que no está con Dios. Tus padres, tu familia, no lo vas a poder. Somos hombres y mujeres de conquista, pero que si no guardamos la palabra y la ponemos a la obra, no vamos a ser esos violentos que vamos a introducirnos y a tomarlo. Diez, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tus pies como huertos de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, y a su nombre siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Mire lo que dice aquí 13, otra vez, si obedecieres. Y ahora dice cuidadosamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que cuando yo estudio la escritura, yo tengo que detenerme, tengo que sentirla, tengo que vivirla, tengo que decirle: Padre, esto te agrada, esto es lo que tengo que hacer, ayúdame a ponerla por obra. Y dice: si obedecieres cuidadosamente, 13, mis mandamientos que yo prescribo hoy, amado, hoy amada, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermano, el alma es el asiento de la voluntad del hombre, donde se alojan los sentimientos, las decisiones. Y Dios dice: vas a tener que a veces sacar el dolor, el sufrimiento, vas a tener que sacar cosas, tu voluntad, para poder mostrarme que me amas. Yo no quiero que me ames solamente con tu corazón, quiero que me ames con tu alma. Entonces dice Dios: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Eso es maravilloso y ya se lo enseñé. La temprana es la lluvia que es esa gota grande que te noquea cuando te golpea una gota de esa. Esa es la que hace que la tierra se mueva toda, todo lo quebrajeado, se humedezca tanto, pero esas gotas hacen como que ya se remueve toda la tierra. Entonces cuando va a trabajar es fácil hacer los surcos para plantar la semilla, porque está toda removida por esa agua, esa es la lluvia temprana. El trabajo va a ser, mira que están hablando, cuando tú obedeces, Dios hace el 50% del trabajo, o sea que no va a haber cansancio en ti. Es muy difícil cuando no cumplimos, porque trabajamos y nos cansamos, nos duele todo. Eso es porque no estamos guardando y poniendo por obra la palabra, no nos estamos fortaleciendo. Entonces Dios nos manda el otro 50. Él dice: te voy a dar la lluvia temprana, que es la lluvia fuerte que va a aflojar toda la tierra. Cuando tú hagas así con la hoz, se pasa. Y dice: después que siembre, te daré la tardía, la garúa, para que riegue la tierra, y la tierra empiece a romper, matar la semilla adentro, para que empiece a dar fruto. Y a su nombre. Y dice: yo daré 14, léalo conmigo. La lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y te saciarás. Diga conmigo: estamos en un tiempo de escasez, pero si yo guardo la palabra, voy a ser bendecido. 16 dice: guardaos, pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Hermano, vamos a seguir porque le dije que era el 26. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones. ¿En dónde quiere que ponga las palabras? Diga conmigo: en mi corazón. Y en vuestra alma. Y la ataréis, mire lo que dice, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, para que no te olvides.
Y miren lo que dice acá, esto me impacta. 19. Y la enseñarás, la enseñaréis a vuestros hijos hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermano, Dios está hablando. Está hablando de nuestros hijos. Tenemos que hacer conocer a nuestros hijos a Dios. Y tiene que ir acompañado de nuestros actos, nuestros frutos. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean lo que Dios quiere que sean? Si tú no le enseñas, si tú no sabes, si te pregunto cuál es el quinto mandamiento, no me vas a saber decir. Mire lo que dice el 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que no te olvides, para que no te vayas en pos de tu corazón y te prostituáis y no cumplas, porque si no harás que el furor de Dios venga. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿qué tengo que escribir, pastor, en mi casa? Usted dice que en los postes. Los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos de Dios. El primero, sobre todo, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, tu alma. Segundo, similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no hurtarás. No darás falso testimonio, no codiciarás las cosas de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el esposo de tu prójimo. Son sencillas, pero nos cuestan cumplirlo. Y no sabemos qué tenemos que hacer. Jesús dijo, si cumplimos los dos primero, los demás lo vamos a hacer fácil. Porque es por amor que lo hacemos nosotros, no por ley. Por condenación, no por amor. Porque Él nos perdonó, no mereciendo, no. Entonces ahora yo sé lo que me condena. Entonces, porque Él me amó, me voy a cuidar y voy a cumplir la palabra. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sea vuestros días y los días de vuestros hijos. Dios ama a tus hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. Y tú no estás descuidando la herencia de Dios, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis, otra vez, cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y así amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Cuando tú cumples el mandamiento, lo que haces es que estás siguiendo a Dios. Ay, Dios mío, y Dios va caminando delante de tuyo, abriendo puertas. Otra viré, abriré puertas en el desierto. Alguien que diga gloria a Dios. Ay, Dios mío, alguien que aplauda, alguien que diga, oh, hay muchos beneficios para mí. 22. Porque si guardares cuidadosamente todo esto, todo tiene beneficio, hermano. Hay gente que no se fortalece, no guarda la palabra y no puede agarrar ni un mosquito. Y ora, y Dios, ¿por qué Dios no me bendice? No se trata de Dios, ya te bendijo por la palabra. Está en ti de tomarlo. Pero si no estás fortalecido en la palabra, ni la estás cumpliendo, no vas a tomar nada. El enemigo te tiene retenida la bendición como se la retuvo a Job. Job le dijo, el diablo le dijo a Dios, yo no lo puedo tocar porque lo tiene cercado. No lo mates, no toques su espíritu. Hacele lo que quiera, vas a ver que él no me va a negar. Y Dios levantó el cerco, permitió que el diablo, pero a veces Dios no necesita que, a veces somos nosotros que levantamos el cerco porque no guardamos su palabra, y viene el diablo y entra como Pancho a su casa y se roba todo lo que quiere. Es él el que entra a tu territorio y toma lo que tiene, porque no estás fortalecida y no estás fortalecido, no estás guardando. Entonces no puedes ser violento para decirle al diablo, diablo, tú no puedes tocarme nada, es más, no puedes ni pisar esta tierra. Por eso muchas veces entra a tu casa, se mete entre medio de tu matrimonio, se mete entre tú y tu hija, tu hijo. Y son los hijos contra los padres, la nuera, la suegra, y se mete, y ahí es conflicto, pelea, división. Uno no tiene dónde quedarse y ahí está viviendo en los padres, pero el diablo se metió por Pancho por su casa,
Porque cuando tiene él legalidad, lo hace. Pero cuando tú estás fortalecido y estás guardando, hay un cerco. Dios no le permite tocarte. Porque si guardares cuidadosamente, 22, todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y así amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todo su camino y siguiéndole a él. Jehová también, escuche, mire lo que dice, echará de delante de vosotros todas estas naciones, y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, mira que están al lado de Sire. El diablo entra y toma posesión, y tú no puedes tomar posesión de nada. Y a su nombre. Mira que están al lado, dile, este año, levante la mano derecha conmigo, este año me voy a fortalecer guardando los mandamientos de Jehová. Este año paso a tomar lo que me pertenece. Me voy a fortalecer tanto que voy a pasar del campo del enemigo. Ya él no va a poder entrar ahora a mi territorio, sino que yo voy a empezar a tomar el territorio, porque somos gente de conquista. Pero si no estamos fortalecidos, mire, se dice, todo lugar, levante su mano derecha, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y andamos desprestado. Andamos con la sube y los dos pies. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Escuche, Dios no puede ir contra su palabra. Por eso los judíos son tan bendecidos. Lo que no tienen ellos son la salvación. Pero vaya a ver si un judío es pobre. Todo judío verdadero. Eso no andan con billetes, andan con oro y con plata y con piedras preciosas. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Mira que están al lado, decirle, año 2024. Es año donde vamos a poner la palabra en nuestro corazón. Todo lugar, levante su mano derecha. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Muchos sueltan solamente esto. Dice Dios todo. No. Si tú no estás fortalecido, no vas a poder entrar. El diablo a los hermanos wichi wichi le pega un tingazo nomás así. Tac. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántas veces le pasó a alguien acá que dijo, este es mi tiempo? Voy a avanzar. Voy a lograr terminar mi casa, voy a revocar el baño, voy a ponerle los azulejos. Y empieza y con todo, pero llego y se estanca ahí. Otra vez estancado y no da un paso. Porque ahí te dejó el enemigo. No guardaste la palabra. No la pusiste por obra. No te fortaleciste. Y él tiene legalidad. Y siempre pasa algo. Siempre pasa algo que no te deja avanzar. Y a su nombre. Mira que estén al lado de decir, levantar, decir, el diablo está derrotado. Porque hoy estamos entendiendo que si guardamos la palabra, vamos a avanzar. Decirle a tu esposa, ahora estoy entendiendo. Tenés que ayudarme un poco para que cumpla la palabra. Y este año vas a ver los frutos de la palabra. Porque vamos a terminar lo que tenemos que tener. Vamos a poseer lo que tenemos que poseer. Todo lo que Cristo te entregó. Todo lo que pisare en la planta de tus pies. Había una pastora que venía en nuestro comienzo y tenía el auto que sembré para la iglesia, el Escort. Y ella me lo pisaba por todos lados. ¿Te acordás, boludo? No. Y ella me lo pisaba. Y digo, ¿por qué me lo pisé? No, todo lo que pisé la plata. Primeramente, yo no soy ningún demonio para que vengas a pelearme a mí. Y segundo, me lo dio Dios. Solo si Dios me dice a mí que lo siempre lo voy a sembrar. Esto no se trata de ir pisando, no voy a pisar la batería. Hay hombres que entendieron eso y pisan a las mujeres. Esta base es mía. Hermano, hay un mundo espiritual que tiene legalidad. Dice Efesios que Cristo bajó todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Hay gente que no cumple, no se fortalece y vibrando, Señor, bendíceme, bendíceme. Y pasan los años y sigue igual. Porque esto no es de dar lástima. Esto es de ser obedientes. Esto es de demostrarle que amamos a Dios.
¿Cuántos aman a Dios? Empieza a demostrarlo. Entonces 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Escuche esto, miedo y temor. Y los que alquilan cuando llega el fin de mes y no tienen para pagar, ¿quién es el que tiembla? ¿Quién es el que tiembla cuando no alcanza para la garrafa? Mira que estén al lado, decirle, hay que cambiar los roles. Si no empiezas a guardar la palabra, no vas a obtener nada. Cristo ya lo bajó todo. Él dijo que ya nos bendijo, no que Él nos iba a bendecir. Levante su mano derecha y diga conmigo: Cristo ya me bendijo. Ahora tengo que irrumpir y tomarla. Pero solo hay una manera, cumpliendo la palabra. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como lo he dicho. Y hay gente que se va a tomar el terreno y después le salen un par de indios y lo sacan con machete y salen corriendo. No, pero que es mío, tengo los papeles. Que es tuyo, nada tuyo, fuera. Ya su nombre. Pero cuando tú vas con Dios, lo que Dios te da, lo que pone enfrente también le pone temor. Y no se van a atrever a tocarte. Entonces tú dices, bueno, empecé alquilando, pero conocí una compra. Lo pisé, lo oro, este lugar estoy guardando, este lugar lo voy a comprar, va a ser mío. Pero de repente tú no guardas la palabra, no la pones por obra y el diablo tiene legalidad. Te empiezan a aumentar, ya no quieren venderte, después te quieren sacar. Y a su nombre. Me encanta el 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Y miren el 26. Esto es para todo. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová. Mira que están al lado, decirle, lo vas a oír, lo vas a leer. Cuando lo pongas en las puertas de tu casa, cada vez que tú llegues a trabajar y tú leas, ah, no robarás, no matarás, amarás a Dios. Te levantará de la cama y lo tendrá enfrente en la pared. Hay una película que me encanta, que de un caso verídico. La convicción es tan fuerte cuando uno tiene la palabra. Y creo que lo he contado varias veces, este del soldado que va a la guerra a pelear contra los japoneses, que habían matado a tantos inocentes en Pearl Harbor, y van contra los japoneses. Y él dice, yo voy al ejército porque tengo que ir al ejército. Pero tenía una convicción a través de la palabra. ¿Y cuál era? Él leyó, no matarás. Entonces él dice, yo voy a ir, voy a ayudar, voy a ir con médico, pero no voy a cargar un arma. Yo no voy a matar a nadie. Él quería encontrar el propósito de Dios. Le fue difícil, pero con la mano de Dios llegó a la guerra. Y fueron, subieron, los japoneses salieron y salieron los de Estados Unidos corriendo. Y él se quedó esa noche rescatando a uno, y cuando lo bajaba, él le preguntó a Dios, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito? Y por allá se escucha un grito, ¡auxilio, socorro! La respuesta de Dios. Entonces él empezó a decir, bueno, Señor, ese es el propósito. Y se metió en el medio de las bombas y todo lo que estaba, a rescatar el que estaba. Y cuando llegaba y lo bajaba, él decía, Dios, dame un hombre más. Dame un hombre más. Tremendo, caso verídico. Entonces 26 dice, he aquí, esto lo escucha el diablo también, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. El diablo sabe que hay bendición si cumplimos la palabra y que hay maldición si no cumplimos la palabra. Por eso él te va a tentar para que no cumpla la palabra, porque si sabe que si cumple la palabra, la bendición estará sobre tu vida. Y a él le conviene que tú no seas bendecido, porque si no eres bendecido, el mayor problema de un hogar, de un matrimonio, es cuando la finanza no alcanza. Cuando no hay que poner zapatillas a los chicos, cuando hay necesidad, cuando no se puede pagar el colegio, cuando no se puede terminar la casa.
Y ahí empieza el problema en el matrimonio. ¿Y qué? Pon otro para acá, buscate otro trabajo. Y el problema no está de un cristiano ahí. El problema está que si guardamos y ponemos por obra la palabra, nos fortalecemos y ya no somos lo mismo. Y todo lo que hagamos y lo que emprendamos nos va a ir bien y vamos a prosperar en todos los caminos. Eso es lo que Dios le dijo a Josué: pon por obra y voy a estar contigo como estuve con Moisés. Y en todo lo que emprendas vas a prosperar. Mira que están al lado de Chile. No vivís prosperando, vivís estancado. Es que cuando el diablo sabe que está la bendición y la maldición, y él te espera allá afuera para lanzarte una influencia y robarte la bendición, porque él no quiere, porque si tú no tienes la bendición, la sigue teniendo él. Y lo que es tuyo, él se lo da a los impíos. Por eso dice: los impíos están acumulando para nosotros. Mira que están al lado, dile: si tú entiendes esta revelación, yo quiero decirte que hay un impío que va a tener que soltar lo que es tuyo. Dios lo va a tocar. Dios, alguien que diga amén, alguien que diga gloria a Dios. Entonces dice el 27, y escuche: la bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando nosotros estamos muy débil, dejamos de congregar y empezamos a tener otros dioses. Y no hablo de estatuas, sino de las cosas de este mundo. El Padre dice eso. Ahora el Hijo, Juan, capítulo, ya estamos para terminar. Juan 14, versículo 15. Jesús hablando. Lo mismo que el Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo mismo que dijo el Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe qué significa eso? Demuéstrame que me ame y el Espíritu Santo vendrá y los ayudará a poder vencer y cumplir la palabra. Y dice el 27: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y mire lo que dice acá, otra vez como el Padre repite lo mismo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira que tenés la docile. Jesús está dando una promesa más grande, no solo de las bendiciones ya están acá. Pero tú te imaginas que Jesús te ame y se transforme en tu mejor amigo, y que te confíe cosas y te diga: yo quiero que hagas esto, y te quiero porque calificas para esto. Me manifestaré a ti, me revelaré a ti. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Jesús? 21, lo termino y dice: y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: otra vez, el que me ama, usted le preguntó cómo te manifestará. Y mire lo que le responde Jesús: el que me ama, mis palabras guarda. Otra vez. Y mi Padre le amará. Ahora recibirás el amor de papá. Y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre, el Hijo, los dos uno, entrarán en ti a través del Espíritu Santo y estará en ti. No hay cosa más maravillosa que tener a Dios adentro y Él fluyendo adentro tuyo para bendecir a otros. Entonces dice el 24, mire lo que dice acá:
Otra vez. Ahora dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La bendición del Hijo. Es lo mismo que está hablando en Deuteronomio. El Padre, ahora el Hijo. Pero no, ahora no va a ser difícil, porque ahora Él va a estar en nosotros. Hay una promesa más grande. Te va a dar lo que vale más que el oro y la plata, que Él es mismo, y habitará en ti, y te hará un hombre y una mujer que va a destruir el imperio de las tinieblas, un manta gigante espiritual, una persona bendecida para bendecir. Muchos querrán escuchar a Dios hablar a través de ti, muchos querrán que los toque para que sean sanos, para que sean libres. El diablo está derrotado. Ahora le dije que iba a hablarle para cerrar de nosotros. Todo esto es por la palabra, guardando la palabra. Santiago 3 dice lo siguiente. Hermanos míos, solo escuchen, léanlo en su casa, porque cuando yo termino ya va preparándose la alabanza. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mira que están al lado de decir, acá se trata de no creérsela, que la sabemos todo. Se trata de ser humilde. Se trata de guardar la palabra, no de ser más que los demás, sino que somos todos iguales delante de Dios. De ayudarnos los unos a los otros. Porque todos, miren lo que dice acá, porque todos ofendemos. Muchas veces, mirá que están al lado, decirle, muchas veces nos ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Mira que están al lado, decirle, ¿cuántas veces se te fue el cuerpo, no? Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Usted ve que el caballo le pone el bozal? ¿Quiere que doble para acá? Le tira un poquito de este lado. ¿Quiere que doble? Le tira un poquito de este lado. ¿Quiere que frene? Le tira los dos. Y manejamos el semejante caballo de su boca. Mira que están a decirle, el problema está en tu boca. Y aquí, versículo 3, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque grandes, tan grandes, y llevan de impetuoso viento, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Mira el otro día, porque no manejaron bien, toda la gente que murió en Estados Unidos, el barco se llevó puesto el puente. Impresionante fue eso, una catástrofe. Pero un barco tan grande, o vamos al auto de Ernesto, que es el más grande que está acá, 7 asientos para 7 personas, y entran 7 personas ahí adentro, y lo maneja con las manos. Y eso pesa más de 2000 kilos. 5. Así también la lengua. Ay, mira que está al lado. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre muchos miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpiente y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Mira que estén al lado, decirle,
¿Cuántas veces te tenías que callar y no te callaste? ¿Cuántas veces no tenías que maldecir y maldijiste? ¿Cuántas veces dijiste yo no puedo? ¿Cuántas dijiste veces no lo puedo, no lo voy a lograr, no lo sé? Con vos mismo. Dice proverbio, comerás del fruto de tu boca. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. A veces es mejor una trompada que una palabra. Una trompada se resiste, pero una palabra daña acá adentro. Con ella... 9, léelo conmigo. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede la bendición. El 10 para nosotros. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. He puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Ustedes escogen poner por obra mi palabra o poner su palabra por obra. Su obra van a ser mala, pero si ponen por obra mi palabra, dice Dios, las obras van a ser buenas, porque yo voy a desatarla y todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro. El problema está en nuestro oído y lo que habla nuestra boca. Recibimos una palabra que Dios va a restaurar el matrimonio, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a hacer esto, y cuando salimos afuera no guardamos la palabra, no nos fortalecemos y nuestra lengua dice, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que me lo merezco? Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano, Dios quiere darte su palabra para que de tu boca solo salga bendición. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? Voy a repetir ese el 11 y el 12 y termino. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Por eso Dios quiere que salga lo dulce de tu boca. A los judíos, cuando le enseñan la palabra, lo ponen delante de un pizarrón y ponen la palabra y le ponen miel. Cuando leen la palabra, ellos tienen que ir con la lengua. El salmo dice: tu palabra es más dulce que la miel. Póngase de pie hoy. Hoy le di una herramienta espiritual. Estás pidiendo tanto y no se trata de pedir, se trata de obediencia, de poner por obra, de fortalecerte. Yo declaro una palabra que sale de la boca de Dios esta noche. Escuche, este año Dios hará entrar a poseer, pero para eso tienes que fortalecerte, para eso tienes que cambiar, tienes que domar la lengua, y para eso necesitas al Espíritu Santo y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Dele un aplauso a Dios, dele gloria, dele gloria. Dios conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Y a su nombre. Diga conmigo, si entiendo y empiezo a poner por obra, no tan solo todo lo que pise va a ser mío, sino que lo tendrá el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo conmigo. No tan solo vas a disfrutar tú, Dios también va a disfrutar contigo. Él va a disfrutar cuando tus hijos tengan esa habitación terminada, cuando no te le haga faltar nada. Dios va a disfrutar ver tus hijos felices. Él te va a disfrutar ver a tu esposa feliz, a tu esposo feliz, cuando vea todo lo que Dios ha hecho.
porque Dios hará grandes cosas. Él quiere estar adentro. ¿Sabe para qué? Para ayudarte, pero también para verte disfrutar como Él. Él va a disfrutar viendo a tus hijos ser felices, viéndote a ti reflejado. Oh, ripra maita rapra kaya. Todo ojo se cierra, adora al Padre, adora al Padre. Oh, Espíritu Santo, tú estás aquí. Solo crea la palabra y póngala por obra, y usted verá la gloria de Dios. Quiero adorarte, díselo a Él, y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Vas a agarrar la Biblia, vas a llegar a tu casa en cada momento que tengas libre. Vas a abrir la Biblia a la lectura y vas a empezar a comer un buen pan, pan de liberación. Quiero saber quién tú eres. Quiero saber quién tú eres. He probado y quiero más y más y más de ti. Quiero saber. Vamos, pregúntale. Dile, quiero conocerte, Padre. Quiero más y más y más de ti. Sube, adora al Padre y dale gracias por la palabra, porque la palabra vivifica, la palabra da vida, la palabra prospera, la palabra libera, la palabra sana, la palabra empodera. Sube. Y el perfume que tú quieres, el peso de tu gloria, el peso de tu gloria, no se vuelve y no se invade. Levanta tu mano y dile, envuélveme, Espíritu Santo. El peso de tu gloria, el peso de tu gloria, y no se mueve y no se invade hoy. Y ven y muéstrate. Dile, Espíritu Santo, ven y muéstrate. Tenemos hambre de verte, Señor. Dile, ven y muéstrate. Solo hay una forma, solo hay una forma, es su palabra, es su palabra. Hoy te estoy dando herramientas, hoy te estoy dando herramientas poderosas, hija. Ya tienes que salir de esa actitud, ese yugo ya se tiene que romper. Oh, Espíritu Santo, cúbrela, Señora, cúbrela. Sigue nutriendo con esa palabra, que esta semilla que ha sido soltada, que empieza a dar fruto, 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 al ciento por uno. Derrama de tu aceite. Este es tu tiempo. Este es un tiempo nuevo. Tiempo, oh, de revelación. Tiempo donde voy a tomarte, te voy a formar. Rapra kaita rapra saya. Oh, te voy a envolver con mi presencia. Ah, vas a tener un encuentro conmigo, dice mi espíritu, mi espíritu. Es mi palabra. Y mi palabra está en tu corazón. Dice el Señor, empieza a sacar el polvo, empieza a sacar todo lo que estorba, que deja que mi palabra arda, deja que mi palabra arda. He probado, machatara, bra, bra, chere, bre, bre, quiero saber quién tú eres.
quiero saber quién tú eres. He probado y quiero más y más y más y más y más. Y más. Cree la palabra, fortalece la palabra. Este es el tiempo de consumir la Biblia, de comer la Biblia. Sube. Sube. A precio de sangre te compré, te marqué, te escogí, te predestiné para que seas mi sierva, mi amada, dice el Señor. Hoy suelto la cobertura del Espíritu sobre tu vida. Yo he sido fiel con mi palabra. Yo he sido fiel y te he posicionado de nuevo. Es tiempo de echar al enemigo. Tienes esa potestad. Aunque sea difícil, yo estoy contigo. Y que inunde tu trono. Inúndalo, Señor. Bendigo el fruto de su vientre ahora. Bendigo esta familia. Padre, yo rompo con toda palabra de maldición. Recibe mi adoración. Padre, tu palabra va a ser más dulce que la miel. Tu palabra va a ser lumbrera para sus pies. Oh Padre, tu palabra la va a golpear en su corazón. Padre, porque este es su tiempo, 2024. Padre, cesando ese ministerio, cesando lo que tiene ahora. Borra para caída, rama caída. Aquí. No solo en tu boca. Mi palabra estará aquí, 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 aquí. Y si mi palabra está aquí, va a ser primero que todo lo demás. Y eso te va a dar la victoria. Y cuando venga el enemigo, la tentación. Ay, sharama canta, rama saya. Este año de orden. Año de orden. Este año van a lograr lo que no lograron. Y se van a ordenar. Dice, este es el tiempo, dice el Señor, de que cortar con toda parentela. Como lo llamé a Abraham, dice, apártate de tu parentela. No que los deje de amar. Pero tienen que apartarse porque ellos están siguiendo otros dioses que no soy yo. Aunque profesan seguirme a mí, no lo están haciendo. Por eso dice, tienen que apartarse a la tierra que los llevaré. Y ahí los voy a bendecir, ahí los voy a fortalecer. Epramaya Rabacaya. Dile, dile una vez más. 2024. Vas a vivir lo que no viviste en tantos años. De tantos años de servicio. De lo que tuviste fuera del servicio. Que parecía que era feliz, pero no era feliz. Vas a disfrutar. Te vas a regocijar. Vas a ver mi gloria. Mi palabra ya está en ti. Ya está en ti, ya está en ti. Adórale, adórale, adórale. Sube. Una vez más, díselo. Sube. Jonathan y Yamila. Y las nuevas que usarán avivando generaciones. Este es el tiempo de poner por obra la palabra, de fortalecerse, de ser un violento y una violenta Colombia. Y todo lo que estén viendo esta transmisión, este es el tiempo de hacer lo que le agrada a Dios. Y es beneficioso, porque cuando tú dices escrito está, el diablo tiene que soltar. Y cuando tú obedeces, esa adoración sube, sube, sube hasta el trono de la gracia. Oh Padre amado, Señor, por mandato tuyo he predicado y he soltado esta palabra. Y terminamos adorando con esta adoración con todo. Sube el perfume. Este es el año, Julián, este es tu año. Año de la palabra. Fortalecer tanto en la palabra. Riqueza. Riqueza.
y honra, riqueza y honra, pastora, riqueza y honra, riqueza y honra. Sube, sube. Misericordia tiene con nuestras vidas. Una vez más nos recuerda por las dudas. Si su palabra no está en lo profundo de nuestro ser, pero bueno, hermanos, nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. Así que cerrá tus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre amado, en esta noche te damos gracias. Padre, te pedimos en esta hora que tú tomes control de la vida de cada uno de mis hermanos. Oh Padre, guárdalo, Señor, de todo accidente, de todo espíritu de venganza, Señor, de todo espíritu de robo. Guárdalo, Padre, porque tu palabra dice, Señor, oh bendito Rey, que tú guardas nuestra salida y nuestra entrada. Por lo tanto, Padre, nos vamos bajo tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y salta y dando vueltas en el aire danza, y locamente para Cristo grita y canta aleluya nuestro Dios.